Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15, que corresponde siempre a sección 3 dentro del aula virtual. Este día estamos finalizando ya lo que sería nuestra tercera semana. Iniciando ya el día de mañana nuestra cuarta semana y finalización de lo que es el curso de Excel Intermedio. El tiempo ha pasado nuevamente rápido. Y ya ustedes van a tener un diploma que los acredita que ustedes tienen conocimiento de Excel Intermedio. Para que eso suceda, yo los invito nuevamente a ingresar al aula virtual. Recordarles que para lo que sería sección 3, nosotros estamos hablando de los administración y seguridad de datos. Ya el día de mañana iniciamos sección 4, en donde toda la semana vamos a estar hablando de análisis de datos y tablas y gráficos dinámicos. Créanme que es un tema que me gusta mucho. Me he seguido especializando y recibiendo cursos acerca de las tablas dinámicas, ya que cada vez debemos de ir aprendiendo siempre algo nuevo. Y hace poco acabo de terminar un curso exactamente de tablas dinámicas con un profesor excelente en esta rama y igualmente, yo voy a tratar de poderles explicar todos esos conocimientos que hasta este momento hice y de todas las formas diferentes en las cuales ustedes pueden trabajar tablas y tablas dinámicas dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren, este día vamos a tocar un tema que es muy importante dentro de Excel, que es consolidar datos. Hay muchos usuarios que me confunden subtotales con consolidar datos, pero son dos cosas muy diferentes. Subtotales es una acción que nosotros hacemos para poder trabajar dentro de un rango y que se pueda realizar la sumatoria de ello. Consolidar datos no. Lo que hace es consolidarme los datos. Hay dos formas diferentes en las cuales podemos trabajarlo y aún así de las dos formas. Tenemos la forma básica, en la que usted puede complicarse un poquito más y irlo haciendo uno por uno, o usted busca la alternativa que usted considere mejor a la hora de poderlo efectuar. Pero son dos temas muy diferentes, consolidar datos que trabajar con lo que serían subtotales. Ahora vamos a ver consolidar datos y van a ver una forma bastante práctica en la cual nosotros podemos ir trabajando. Además de eso, tenemos nuestro último foro que corresponde a esta semana, que sería el foro número 15. La pregunta de este día dice, para poder trabajar consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían esas dos formas? Esta noche lo vamos a ver. También espero que ya hayan tenido lectura de este tema para los que ya finalizaron y entonces igualmente me pueden ir dando su respuesta. Muy bien, voy a pasar nuevamente a compartirles la presentación. Voy a pasar lista en este momento. Solo permítanme que ya me di cuenta que no se me eliminó el. Voy a volverlo nuevamente a colocar acá. Creo que es este. Sería. Alejandra María Escamilla. Ah, muy bien. Gracias, Salvador. Gracias por avisar. Más tarde. Edlin Viera Flores. Ah, Alejandra Escamilla, perdón. Y Edlin.
Gracias. Francisca Margarita Medina. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, creo que ahí se encuentran. Judith Ivette León. Leslie Alexandra Cornejo. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, maestro. Gracias, muy amable. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Solo déjenme acá buscar quiénes me han escrito. Sí, Salvador, yo le coloqué acá su asistencia, gracias. Judith Ivette, ahorita le coloco acá su asistencia. Vamos a ver. Sí, Josué, ya le tomé acá su asistencia, ahí lo vi que estaba conectado. Leslie, ahorita le coloco. Muy bien, sí, ahí estamos. Muy bien, miren, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para que quede claro este tema, la forma de poderlo trabajar y recordarles siempre nuestro foro de participación. Este día igualmente estamos finalizando semana número 3. Ya mañana iniciamos con lo que sería semana número 4. Dentro del aula virtual, sección 4, en donde deben también de realizar la evaluación final, que tiene una ponderación del 40%. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación, en este caso, de informes. Yo espero que ustedes puedan o hayan visualizado el video que se encuentra dentro del aula virtual, donde la docente muestra la forma de cómo poder crear consolidado. Les mencionaba que tenemos dos formas para poderlo trabajar. Llamémosle una valores y llamemos la otra como vínculo. Cuando hablamos de valores, dentro de valores tenemos dos formas, siempre en su forma básica de valores, que nosotros podemos crear consolidado. Pero acá miren, ya tenemos que ir entrando a una forma en donde ustedes deben de tomar una decisión, buscar la lógica. A mí me pueden presentar un ejercicio y me pueden decir, Vanessa, yo lo trabajé de esta manera. Pero hay algo que siempre he mencionado. Lo que yo pienso puede ser muy diferente a lo suyo. Lo importante es que al final me dé un resultado correcto. Y entonces, si al final ese resultado yo lo tengo correcto, puede suceder que yo lo cree de otra manera que me facilite. Al ver ese video y ver cómo la docente lo trabaja, que también es una forma correcta,
Considero que se trabaja como muy a pie. Ya lo vamos a hacer porque acá lo traigo entre uno de los ejercicios. Pero nosotros debemos de pensar cuál sería la alternativa o qué es lo que debo de considerar en consolidado para poder obtener esa información más rápido y que sea más efectiva. Entonces ustedes deben de ya empezar como a analizar. Muy bien, fulanito de tal, tiene correcto el ejercicio o tiene correcta la información o lo que está creando, pero si ustedes consideran que hay otra alternativa en el cual les puede ayudar a mejorar, a hacerlo más rápido, ustedes también tienen todo el derecho de poder pensar y de poder analizar qué sería más fácil ya a la hora de trabajarlo. A veces debemos de pensar que ese diploma que nosotros tenemos o que vamos a obtener nos respalda mucho. Y si alguien viene y me enseña que tiene los diplomas, por ejemplo, de Excel, yo digo, no, este muchacho puede trabajar Excel porque me está respaldando con algo. Pero yo no les he enseñado hasta este momento a que ustedes siempre se queden con la parte de la teoría y realizar solamente los ejercicios, solo por salir de cómo trabajar una función o una herramienta dentro de Excel. Siempre trato de que ustedes busquen una lógica, que busquemos una alternativa de cómo poderlo trabajar. Y por eso les muestro bastantes escenarios de ejercicios diferentes. Nunca me quedo con uno solo. Siempre les muestro diferente. Y entonces ahora hemos llegado en el punto en que debemos de analizar. Está bien, el resultado está correcto, pero ¿qué otra forma sería más fácil de poderlo trabajar? Vamos a iniciar con la parte de la teoría, que es importante para que ustedes puedan saber qué es consolidado de datos dentro de Excel. Dice acá, miren, la teoría que consolidar lo que hace es resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independiente. O sea que independiente quiere decir que cada hoja tiene una información, en este caso diferente. Puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo llamada maestra. Esta palabra no la olviden. A todas aquellas hojas donde vamos a crear una consolidación de datos, Excel la nombra como hoja, en este caso maestra. Dice que las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otro libro. Ah, bueno, desde que me dice otro libro, debo de pensar que eso es vinculación, un tema que ustedes ya saben. Al consolidar datos, dice que ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. O sea que yo puedo ir agregando todas aquellas que al final serían siempre vinculaciones, ya sea dentro de la hoja, dentro del libro o dentro de diferentes libros para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, miren, estas serían las dos formas en las cuales podemos trabajar consolidar. Excel puede consolidar información de dos formas diferentes, por posición o por categoría. Anótelo. Esa es la respuesta de la pregunta que le estoy haciendo este día. ¿Qué es consolidar por posición? Se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden y ubicación. Quiere decir que yo debo de venir trayendo un orden de la información a la cual voy a llevar a mi hoja maestra y que ese orden, si por ejemplo yo tengo CPU, monitor, cable, en este caso de USB, ese orden que yo llevo para cada uno, por ejemplo, de los meses diferentes, en mi hoja maestra debe estar también en ese mismo orden para poder entender y comprender mejor qué es lo que estoy trabajando. Ahora dice, mire, consolidar por categoría. Se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen la misma etiqueta de fila y columna, pero las filas y las columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas, en este caso de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos
Será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas son idénticos en cada una de las hojas de cálculo que desee consolidar por categoría. Cuando nosotros mandamos a llamar esta información por categoría, la información no va a ser la misma. Puede ser en este caso diferente al llevarla a la hoja maestra. Pero también debemos de entender que las etiquetas, que sería lo que nosotros también llamamos nuestros encabezados, que podrían ser tanto de fila como de columna, acá es importante empezar ya a diferenciar información que yo tengo en mi columna e información que tengo en mi fila. Y si ellas son idénticas, ese sería lo que yo voy a mandar a llamar para poder obtener mi hoja maestra, que sería la consolidación de todos los datos, los cuales yo requiero en una base de datos. Siempre esta misma forma, yo la puedo mandar a llamar solamente por posición, que vendría siendo valor, o categoría, que vendría siendo vinculación, en donde esa vinculación que nosotros vamos a mandar en ese momento a llamar va a tener también la alternativa en el cual yo puedo efectuar dentro de esa acción, en donde se va a integrar algo muy importante dentro de Excel, que son los llamados, en este caso, esquema. Cuando nosotros trabajamos esquemas de Excel, lo que hacemos es como agrupar. Y es por eso que muchos usuarios se confunden con subtotales, porque también dentro de los subtotales tenemos esquemas. Pero acá es muy diferente, porque los esquemas se van a agrupar según el total de la información de valor numérico, porque al final eso es lo que queremos en este caso consolidar, ya sea una suma, ya sea la función max, ya sea la función min. Y las funciones que por defecto ya se encuentran dentro de esta herramienta para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, ¿qué entendemos? Perdón. ¿Qué entendemos por consolidar datos en Excel? Mire, acá se los simplifico fácil y rápido. Consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno solo. O sea que si yo quiero integrar el mes de enero, el mes de febrero, las ventas del mes de marzo, yo puedo trabajar consolidar datos. Lo importante es poder cumplir con lo que me está pidiendo Excel para poder obtener el resultado que deseo. Vamos a pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Perdón que ahí lo andaba buscando porque no lo tenía abierto en todo lo que les estaba explicando. Acá se encuentra. Vamos a colocar. Muy bien. Me dicen si pueden observar en este momento mi libro. Sí, se ve. Muy bien, gracias. Fíjense acá, miren, vamos a empezar a revisar qué tenemos acá. Tenemos la hoja llamada enero, en donde en ella ustedes pueden observar ahorita que tenemos producto. Y tenemos en este caso lo que serían cuántos productos tenemos del mes de enero. Tengo la hoja febrero, que igualmente tiene la misma información de productos y en este caso cuáles son los productos o el total de productos que se tiene por el mes de febrero. E igualmente ustedes pueden observar acá que para el mes de marzo también tenemos lo que sería los mismos productos y la información de valor numérico que tenemos en marzo. ¿Cuál sería mi hoja maestra? Sería esta que se encuentra acá, miren. Esta hoja que se encuentra acá, esa hoja que ustedes están observando acá, es lo que Excel va a identificar como hoja maestra.
Dentro de este cuadro que tenemos acá, tenemos exactamente los productos en el mismo orden, como ustedes pueden visualizar acá, en el mismo orden. Además de eso, tenemos el precio de ellos, o sea, un mouse cuesta $2.50, un monitor $50, un CPU tiene el valor de $80. Este es el precio que nosotros nos han dado en este caso para poderlo tener. Y de él debemos de sacar el precio con IVA, poder tener la sumatoria de las cantidades de enero, febrero y marzo, porque acá estamos realizando un consolidado del primer trimestre. Y además de eso tenemos el total, cuánto sería el total de lo que es este producto. ¿Qué tenemos en precio en la columna C? Tenemos efectuada un operador aritmético. Eso, al colocarlo acá, ustedes ya lo reconocen, es la multiplicación de B4 por D4 por el 13% para poder obtener este resultado que se encuentra acá. Además de eso, tenemos el total, que siempre sería en este caso la multiplicación de B4 por D4, en este caso más C4, para poder obtener acá lo que sería el total. Estos guiones que ustedes están observando acá corresponden en este caso a que se ha desplazado hacia abajo para que automáticamente cuando nosotros mandemos a llamar las cantidades con consolidar, aparezca acá lo que es el precio con IVA y el total que hace referencia al producto. Entonces acá, miren, es donde vamos a efectuarlo y esto es de una forma normal. Vamos a reconocer dónde se encuentra consolidar datos. Si yo me voy a la pestaña de datos, muy bien. Si yo me voy a la pestaña de datos en el grupo de herramientas de datos, recuerden que les dije que este grupo lo íbamos a estar utilizando frecuentemente en Excel Intermedio. Yo tengo acá el comando consolidar. Acá igualmente, miren, pueden visualizar la información. Si no les ha quedado claro la parte de la teoría que les he explicado, igualmente acá pueden nuevamente volver a leer la información que aparece acá. Entonces, fíjense, miren, lo primero, y esto es algo que ustedes tienen que aprender, posicionarse donde ustedes van a querer el resultado. Para estas acciones que hemos empezado a trabajar, igualmente lo que vamos a ver esta semana, necesitamos siempre saber la ubicación. Si usted solamente hace por hacer, ¿qué es eso? Que me coloqué acá, le di consolidado y empecé a llamar la información. No, eso no es entender. Entender es que usted sepa desde el inicio, antes de iniciar a crear, colocarse donde usted va a querer, porque desde el momento que abre una ventana, igualmente lo hacíamos para una validación, para cuando íbamos a crear una función, siempre debemos de estar ubicados donde vamos a necesitar ese resultado. Entonces acá, antes de abrir consolidar, debe de saber dónde se encuentra o dónde se va a ubicar para poder obtener el resultado. ¿Qué voy a mandar a llamar? Voy a mandar a llamar las sumatorias de cada uno de los meses que corresponde en este caso al producto CPU. Para eso ahora sí, me voy a ir acá a validar. Y acá miren, yo ya tengo acá lo que sería una referencia. ¿Saben por qué he dejado esto acá? No es por error. Ahora no ha sido por error. Es porque yo necesitaba recordarles también a ustedes algo. Cuando ustedes ya trabajan consolidar, siempre Excel va a mostrar la última acción que hizo acá. Quiere decir que yo ya trabajé el consolidar monitores y en este caso mouse. Entonces quiere decir que acá usted puede seguir una cadena en volver a aplicar para cada uno de ellos. Pero sabe que cuando llegamos a tener como muchas referencias, Excel puede llegarse a confundir. Entonces, en mi experiencia, a mí me ha salido mejor venir a eliminar todo lo que tengo acá. Al final, la respuesta ya la tengo acá.
Entonces ya al eliminarlo, vean por favor, vamos a identificar que tiene esta ventana, tiene las funciones que podemos utilizar, suma, cuenta, promedio, max, min, producto, contar, número de desviación, estándar, desviación típica, varianza. O sea, estas son funciones que podemos utilizar para la herramienta consolidar y que en algún momento la información que nosotros tengamos va a ser referencia a cualquiera de las funciones que se encuentran acá. En este momento yo quiero una suma, entonces acá automáticamente aparece. Lo único que debe de realizar usted es visualizar que aparezca la función, que por determinado siempre va a estar acá suma, y ahora colocarse en referencia. Yo puedo darle examinar, es que me va a mandar a llamar un libro fuera, pero acá no. Acá me voy a posicionar acá en la opción de referencia y me voy a ir, miren, para el mes de enero. Recuérdense, yo voy a ir a traer el total de CPU. Me voy a ir para enero, busco CPU y me posiciono. Esto es en su forma básica, simple, que yo puedo trabajar con Solid. Hago referencia a la celda que se encuentra el valor que corresponde al producto que se tiene en el mes de enero. Y acá lo único que voy a hacer es darle a agregar. Lo importante de todo esto es que ahora, miren, estoy en enero. Cuando me coloco en febrero, ya activó también la celda de CPU. Porque ya hice referencia a una celda que es B4. Entonces quiero que vean que acá dice enero, me está creando la vinculación. Ya esta sintaxis ustedes la reconocen. Y ahora tengo acá febrero, nuevamente le voy a dar a agregar y me voy a ir para marzo, que igualmente ya no tengo que realizar ninguna acción de selección, sino que automáticamente, mire, ahí me aparece CPU, en este caso la celda que ahora identifica B4 de la hoja llamada marzo. Y acá, miren, yo puedo darle aceptar automáticamente o darle que siempre me agregue. Ahí está. Y en este momento le voy a dar aceptar. Pueden observar en este momento que me acaba de aparecer la cantidad de 201. Si alguien desconociera cómo lo estoy trabajando, quiere decir que acá lo único que pensaría es que yo estoy colocando un valor. Pero ustedes saben que no. Lo acabo de realizar con consolidar. Entonces acá tenemos 80 más 88 más 33, tenemos un total de 201. Ya acá ustedes se pueden dar cuenta que se ha realizado lo que sería, voy a colocar acá un color para hacer referencia, en que ya teníamos acá la operación que se iba a efectuar y acá automáticamente estamos obteniendo lo que sería el total. Esta ha realizado la sumatoria. Pero ¿qué pasa de esta forma que lo acabamos de trabajar? Si yo desplazo hacia abajo, en ningún momento me está mandando a llamar la siguiente información que tengo acá, que sería escáner. Esta cantidad que ustedes ven es repetitiva con la cantidad que tengo arriba. Entonces, esto no lo podemos trabajar de esta manera. Acá creo que sería muy fácil si yo volviera nuevamente a realizar la acción, pero yo quiero que ustedes vean, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Estoy aplicando consolidar de la forma correcta. Pero recordemos que nosotros en nuestra vida laboral lo que queremos es algo rápido. Y siempre debemos de pensar qué alternativas tenemos. Entonces, analicemos. Siempre analicemos lo que tenemos. Si consolidar me dice que debo de tener un orden en cada una de las hojas. Y además de eso, el orden de los productos tiene que ser igual a la hoja maestra, o sea, esta que se encuentra acá. Ustedes pueden visualizar que lo único que se une acá o lo que hace referencia también. Perdón. A lo que hace referencia a la información que he mandado a llamar es exactamente esta columna. Muy bien, de ahí decía la teoría que todo, todo tiene que ser igual. Los productos en el mismo orden y en este caso de esa manera va a ir bajando para poder obtener la cantidad. Yo tengo acá enero, tengo febrero,
y tengo marzo. Entonces, si analizamos la hoja maestra, ya esta información ya la tenemos acá. Entonces, para que pueda cumplirse y yo pueda obtener el resultado de todo, voy a analizar qué tengo acá, que es diferente. Y es la columna B. B. Porque una tiene enero, otra tiene febrero y la otra tiene marzo. Vean por favor acá, miren. Observen acá qué hice y qué cambio creé. Ya este cuadro ya lo tengo dado. Entonces, en vez de colocar la palabra cantidad acá en el mes de enero, fui a crear la misma información que tengo acá de consolidar en el mes de enero. Lo único que hice fue quitarle la palabra cantidad y colocarle ahora enero acá. Y me fui a traer exactamente toda esta información que tengo acá en enero, miren, para la nueva hoja que tengo acá llamada enero 1. Para febrero hice lo mismo. Coloqué acá la columna que quité la palabra cantidad para colocar febrero e ir a traer exactamente esta información. Y para marzo, igualmente fui a traer la cantidad y ahora que hace referencia a la columna que no debe de ser igual. De ahí todo, toda la hoja maestra debe de ser idéntica. Que vaya multiplicando, que vaya sumando, que vaya dividiendo todo lo que las operaciones que están ahí, pero referente en cada mes. Entonces ya lo logré acá, miren. Ya logré acá que me multiplicara solamente para el mes de enero, ya logré acá que multiplicara, sumara, dividiera para el mes de marzo. Y ya realicé acá también igual, lo mismo, miren, lo mismo. Entonces ahora me voy a venir para acá, miren. Nuevamente voy a ir a buscar la ubicación. Yo lo voy a querer acá, en la fila número 2 de la columna A. Y entonces me voy para dato, me voy a consolidar. Y entonces ahora comienzo, miren. Suma, que es la función que estoy utilizando, enero. Selecciono. Agregar. Febrero, agregar. Marzo, agregar. Muy bien. Ya tengo acá las tres hojas que corresponden a cada uno de los datos, o en este caso el total de productos que existe para el mes de enero, febrero y marzo. Siempre estoy trabajando en su forma básica. Ahora le voy a decir. Usar rótulos en filas y columnas, porque se recuerdan que eso decía la teoría. Los rótulos que corresponden a las filas y a las columnas deben de ser iguales porque de esa manera yo voy a traer la información que requiero acá. Entonces ahora él, ¿qué va a hacer? Va a ser el consolidado de la información que él encuentra diferente. Ah, bueno, este es diferente, por ejemplo, enero, la columna febrero y la columna marzo. Entonces ahora yo le voy a dar acá a aceptar. Y quiero que se den cuenta de una sola vez teniéndolo así, lo voy a cuadricular para que puedan comprenderlo mejor. Y quiero que puedan observar que me ha hecho el consolidado acá, que corresponde a cada uno de los meses de enero, febrero, marzo. ¿Se recuerdan que acá, y me voy a venir ahora para esta hoja, yo tenía acá la cantidad de 119? Si me voy acá, la sumatoria de 50 más 44 más 25 suma 119. Pero ¿qué necesito yo? Saber el precio con IVA y el total, que sería 336,18. Acá los tengo, mira. 38,68 y en este caso 336,18.
Veamos el otro total que teníamos, 5.480.50. 5.480.50. Veamos el tercero que sacamos acá y que fue el que le enseñé cómo poderlo trabajar. 18.170.40. 18 mil, lo voy a hacer más grandes para que puedan observarlo. 18.170.40. En menos de un segundo en todo lo que les estoy explicando, yo estoy obteniendo mi resultado como lo quiero. ¿Ha quedado claro cómo poderlo trabajar en su forma básica de dos formas diferentes? Una en donde solamente voy a traer, atraer, y otra en donde estos son datos, son valores, valor. Él lo único que hizo fue hacerme el consolidado que corresponde a los 3 meses y acá él efectuó la sumatoria, acá la operación que ustedes ya teníamos en esta hoja acá realizada, esta, y en este caso igual. Lo que sería la multiplicación de B4 por D4 más C4, y estoy obteniendo, miren, mi resultado. Igual. La diferencia es que más rápido y estoy todos los valores obtenidos. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Los escucho. Está claro, maestro. Muy amable para los demás. Vamos a ver. Muy bien, gracias, muy amable. Acá, miren, cuando lo trabajamos de su forma básica, podríamos decir que sería, en este caso, por posición, podríamos identificar que acá lo único que tenemos son valores. Él internamente multiplicó, dividió y realizó acá los totales que necesitamos. Nos surgía automáticamente de todo. Y además de eso, tenemos acá lo que serían los totales. Miren, que corresponde a trabajándolo en folio. Pero esta forma tal vez podría ser cuando lo único que nosotros queremos es obtener y poder hacer una referencia acá a la información. Pero ahora yo necesito saber qué es lo que Excel hace para poder obtener estos resultados. Hoy lo vamos a trabajar de la forma que la mayoría de usuarios en este caso lo utiliza, que es por medio de vinculación. Nuevamente, importante podernos posicionar en la celda desde donde lo queremos. Siempre, siempre traten de dejar una o dos filas de por medio. Eso les va a ayudar a que si ustedes quieren colocar arriba una información adicional, pues ustedes tienen el espacio para poderlo hacer. Entonces acá, miren, nuevamente me voy a ir para datos, le voy a dar consolidar y nuevamente voy a hacer la misma acción. Voy a hacer referencia a este dato. Voy a hacer referencia en este caso al mes de febrero. Solo voy a quitar acá porque le tuve que quitar la pantalla de Zoom. A lo que sería el mes de febrero. Y ahora sería acá marzo. Acá ya me lo tomo en cuenta. Nuevamente, filas superiores, columna izquierda y crear vínculo con los datos de origen. Al darle clic, quiero que vean que automáticamente acá, voy a irme acá cuadrupular, se ha efectuado lo que sería un cambio. Primero porque ya estamos destacando acá lo que serían esquemas. Esquema son dos, tres, cuatro, cinco, las columnas que Excel pueda comprender y entender que se van a posicionar a la hora de poder ocultar información que no requerimos. Esto se utiliza como esquemas solos, en los cuales yo puedo trabajar esquemas de información,
se utiliza para esta opción en donde podemos tener nuestros consolidados de hoja maestra como vínculo y tres como subtotal, que igualmente se van a ir incorporando. El subtotal es más grande porque entre más subtotales vaya creando o más funciones vaya creando dentro de mi rango, se van efectuando más esquemas dentro de él. Pero para este consolidado que estamos creando, nos permite dos. Entonces vamos a averiguar acá qué es lo que tiene, lo que sería el número dos. Número uno, esquema número uno, me va a mostrar exactamente esto que ustedes están observando acá. Pero acá pueden ver ustedes que son valores, miren, valores. Pero si ahora me voy para acá, pueden observar que acá cambie. Primero porque yo le dije que necesitaba la función suma. Dentro de él igualmente está creando y efectuando los resultados, pero ¿por qué los está creando y por qué acá está la función suma en todo el rango de celdas? O en este caso, al posicionarme en la celda, lo que está creando es un vínculo de ella. En estas no, porque recuérdense que acá lo que está yendo es extraer esa información porque es texto. Pero para lo que representa valor numérico, que es lo que hace consolidar datos, pueden ustedes observar acá que tengo la función suma. Ahora bien, voy a darle esquema 2. Y ahora sí, miren, ahora pueden ustedes observar qué es lo que está haciendo. Dentro de las acciones que él hace cuando crea consolidar, pueden ustedes observar que va a mostrar lo que es la hoja a la cual estoy mandando, en este caso a llamar, o, perdón, al libro que yo tengo acá. Ese sería, en este caso, lo que él manda a llamar. Y además de eso, cada una de las hojas que representan las cantidades que nosotros tenemos acá, miren, estas cantidades que nosotros tenemos acá unitario. Y tenemos lo que sería la multiplicación por para poder sacar lo que sería el IVA, y los totales que representan cada uno de los meses. Al final acá, miren, el mouse que corresponde a la columna número 7, al realizar la sumatoria de ellos y realizar la multiplicación más la suma más la multiplicación tanto de la columna D como la H, estamos obteniendo los totales. Uy, perdón. Estamos obteniendo en este caso los totales que nosotros queremos. Entonces acá podemos verlo de dos formas. Uno, donde podemos visualizar por unidad, perdón, por mes, lo que sería la información que representa el producto. Y además de eso, si yo coloco esquema 1, el consolidado, que es al final la información que requiero. Pero ¿cuál sería la diferencia para poder trabajar con vínculo? Ya ustedes creo que ya saben de lo que estoy hablando. Yo puedo venir a cambiar cada una de las hojas acá, poder cambiar que el precio ya no va a ser 2,50, sino que en el mes de febrero va a ser $3, en el mes de enero igualmente $3, en el mes de marzo $3 y automáticamente va a cambiar acá. Debe de cambiar, porque para eso es una vinculación de celda. Entonces, hoja enero, hoja febrero, hoja marzo. Ya no voy a poder hacer todos los cambios que yo quiera. Y en la hoja consolidar, o hoja en este caso maestro, se va a obtener siempre el resultado de todos los cambios que yo vaya generando en las tres hojas donde he realizado la sumatoria o los totales, que en este caso representa cada uno de los productos en diferente mes. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Los escucho? Gracias, Edlin, gracias, Edwin. ¿Para los demás ha quedado claro? ¿Ha quedado claro para los demás? Muy bien, entonces voy a continuar acá, miren.
Tengo un nuevo libro, perdón, que me he pasado el nuevo libro, acá está. Tengo ya acá un nuevo libro. Por tiempo tenía en este caso otro ejercicio para poder trabajar vinculación de consolidado, pero creo que ha quedado claro cómo poderlo hacer. Entonces voy a realizar otras dos formas en las cuales en su momento pues también les puede ayudar a poder trabajar consolidar. Cuando nosotros tenemos más de una tabla dentro de una hoja, es imposible crearlo por medio de vinculación. Ya ustedes ya se dieron cuenta que si yo me voy a su forma de posición o categoría, me quedo mejor con categoría porque es la que me ayuda a poder crear vinculación y todos los cambios que genere en las hojas, igualmente se va a generar en la hoja consolidar. Pero acá cambia. Entonces, nada me dice la teoría que yo puedo crear en una misma hoja un consolidado, porque la alternativa que nos presenta como mayor información es la de vínculo. Pero si yo quiero crear un consolidado, me voy a ir acá para esta celda donde me voy a posicionar o donde voy a colocar. Si, por ejemplo, miren, voy a eliminar acá este, y voy a eliminar, voy a hacer desde cero. Siempre voy a hacer la representación de una suma. Voy a seleccionar acá la primera, voy a agregarla, voy a seleccionar acá la segunda, miren, igualmente la voy a agregar. Si, por ejemplo, yo quisiera trabajar creación de vínculo y al darle, en este caso, aceptar, acá está, miren, me va a tirar error. Entonces hay muchos usuarios que dicen, bueno, no se puede. Claro, porque usted ya conoce las dos alternativas que me dio Excel. Entonces, si no se puede como vínculo, entonces debe de crearse como datos. Y entonces, al darle aceptar, quiero que vean que sí lo hace. En una misma hoja pueden tener hasta tres rangos, cuatro rangos, cinco rangos. Y si ustedes quieren crear un consolidado que represente sobre los datos que usted tiene en una misma hoja, la alternativa que yo he encontrado para poderlo hacer es hacerlo como valor. Ah, muy bien. Vamos a ver si esto es verdad. Producto 1, 300 más 200, 500. Para trimestre 2, 500 más 600, 1100. Para trimestre 3, 800 más 900, 1700. Entonces, hay una salvación si ustedes quieren crear un consolidado de los productos que se encuentran acá y que a su vez igualmente estamos obteniendo el resultado, el total de ellos. Pero la forma en la cual me permite poderlo trabajar o la única forma es por valor. Al final acá ustedes están observando que tenemos los total. Miren, 800 más 800, acá tenemos los 1600, me voy a ir al último, 100 más 100, acá están 200, y 200 más 200, 400. O sea, estoy obteniendo de todo, siempre. Y es por eso que es importante poder conocer las dos alternativas que nosotros tenemos. Como valor, en su momento podemos hasta llegar a descartarlo, querer trabajar más como vínculo, pero cuando nos encontramos de esta manera, es importante que también podamos retroceder de las formas que nos han enseñado y tener otras alternativas para poderlo utilizar. Y esta es una. No me permite como vínculo, pero sí me permite como valor. Y entonces siempre voy a poder obtener en una misma hoja, si es lo que quiero trabajar, consolidar, la sumatoria de todos ellos, que se va a hacer más fácil poderlo utilizar con esta herramienta. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar o tienen alguna pregunta? Queda claro. Muy bien, para los demás, ¿queda claro? Muy bien. Gracias, gracias. Fíjense acá, miren, voy a pasar a compartirles en este momento pantalla completa para que podamos hacer el último ejercicio de esta noche. Tengo acá mi pantalla en donde tengo una carpeta donde tengo el libro que va a ser en este caso, llamémoslo ahora. Antes le llamábamos hoja maestra, que es donde se encontraba el consolidado. Ahora este Excel le llama libro también llamado maestro. Y acá tengo, miren, los dos libros en donde tengo el mes de enero y tengo el mes de marzo.
Para efectos, voy a cerrar este libro, ¿verdad, Carmen? Y voy a cerrar este otro libro. Acá. Ya tengo los dos libros cerrados. No tengo acá ningún otro libro. Entonces ahora voy a abrir el primero, que es donde voy a traer, en este caso, el mes de enero y febrero, de una sola vez. Igualmente piense que dónde se va a posicionar o desde dónde quiera la información. Y acá, miren, voy a mandar a abrir el mes de enero, que es importante. Saben que la teoría menciona también de que esta sería como una última alternativa al quererlo utilizar de esta manera, yendo a traer información de libros diferentes, ya que Excel me permite poder también crear una vinculación. Entonces, la teoría dice que yo puedo tener mejor la información en un mismo libro y de ahí poder crear la vinculación, pero también nos da esta alternativa, en donde usted puede mandar a llamar la información, pero acá miren, véanme por favor cómo lo voy a trabajar. No es igual, porque son libros diferentes y al final lo que está haciendo es traerme una sintaxis de mi escritorio. Ustedes ya se dieron cuenta, bueno, en esta computadora no lo tengo, pero sería escritorio, en este caso de la carpeta de inglés corporativo, de la carpeta donde se encuentra el curso de inglés, perdón, de Excel intermedio y así sucesivamente. O sea, toda esa vinculación es la que me va a mandar a llamar para poder tener siempre un consolidado de libros diferentes en un libro llamado Maestra. Entonces, ya tengo acá los dos libros, enero, marzo, ahí lo pueden ver ustedes en miniatura, y lo que sería el libro consolidar. ¿Dónde voy a efectuar la acción? Dentro del libro consolidar. Entonces, o mi libro, en este caso maestro, que también es el nombre apropiado que le dan. Me voy a colocar acá en la celda, en donde requiero, que en este caso sería celda A2. Y me voy a ir en este caso acá para la opción siempre de datos consolidar. Fíjense acá, miren, yo podría darle, siempre voy a querer una suma. Recuérdense que pueden utilizar cualquiera de estas funciones y va a ser la misma acción que acabamos de estar haciendo. Yo puedo mandar en este caso a la opción de examinar, pero yo quiero que se den cuenta que acá me abre como esto y tengo que ir a la carpeta y entonces quiero evitarles todas esas acciones. Les voy a enseñar algo que me ha ayudado a mí, teniendo los libros a los cuales yo voy a mandar a llamar y estando posicionada en la opción de referencias. Miren, me voy a ir para enero y vean por favor acá, miren, perdón que no les estoy compartiendo, creo yo que pantalla completa. Hoy sí. Entonces, les decía, acá tengo lo que corresponde a cada uno de los meses. Del mes de enero, el libro del mes de marzo y consolidar. Entonces, ahora sí, miren, me voy a venir para acá. Otra vez voy a efectuarlo porque creo que no lo estaban viendo. En el libro maestro llamado consolidar, me voy a ir acá a la herramienta. Quiero la función suma y para la referencia, me voy a venir acá a enero. Yo puedo irme a examinar, les mencionaba, pero se hace más fácil así, miren. Vean que acá la ventana la tengo ya en el libro llamado enero. Voy a seleccionar acá y voy a dar agregar. Entonces, ya tengo y estoy posicionada o estoy dentro del libro enero. Para que no suceda ninguna copia de lo que yo estoy creando ahorita y que sea efectivamente los valores que requiero, esto, miren, lo voy a eliminar, sale mejor. Yo sé que está seleccionado y que puedo nuevamente crear, pero porque lo estoy haciendo de libros diferentes, va a ser más fácil para mí poder comprender ahora que está el espacio en blanco y que ahora debo de posicionarme en el mes de marzo o libro marzo y nuevamente posicionarme y decirle, ahora quiero esto. Miren. Y entonces ahora le voy a dar a agregar. Cuando yo me vaya acá, ya me voy a pasar al libro consolidar o libro maestro. Y entonces ahora le voy a decir sí o sí, debo de crear. Acá no puedo crear valor. Porque lo que necesito es que el cambio que efectúen en el libro enero
el cambio que efectúen en el libro marzo, aunque este no esté abierto, mi libro maestro, siempre cuando yo habilite el libro maestro y se haya hecho cambios en los otros dos libros, también se van a efectuar acá perfectamente. Entonces debo de crear el PIN. Voy a dar a aceptar y nos vamos a ir acá. Y pueden acá observar que ya tengo nuevamente la información. Ya había hecho referencia a estas cantidades porque eran la misma información. Miren, 1600, 200, 400. La diferencia acá es que ahora cualquier cambio que yo genere en el mes de enero, 900, miren, ya cambió acá. Eso es teniéndolo ahorita abierto, ¿verdad? Pero ya ustedes, ya esta dinámica, ya la saben cómo trabajar cuando estamos trabajando en libros diferentes y se está creando vinculación. La diferencia es que acá no es, es vinculación, pero usted debe de entender que lo que estoy trabajando es la herramienta consolidar. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poder trabajar consolidar dentro de Excel? Les he enseñado cuatro formas diferentes, una en donde es la forma básica, dos, donde ya analizamos el ejercicio que tenemos y poderlo mejorar para que sea más práctico. Tercero, trabajarlo como vínculo. Y cuarto, bueno, cinco. Cuarto, trabajar en una misma hoja diferentes rangos y poder crearlo por medio de valor, consolidar. Y quinto, consolidar en diferentes libros para crear una vinculación en el libro que Excel llama maestro. ¿Ha quedado claro esta última acción que hice? ¿O tienen alguna pregunta? Gracias, Edwin. Para los demás, si tienen alguna consulta, todavía hay tiempo. ¿Todo ha quedado claro? Muy bien, miren, dejo de compartir acá pantalla. Esto sería entonces todo para la clase de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para iniciar ya nuestra última semana de clase. Feliz noche para todos. Maestro. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches.